las intercalares que las tenía, ¿vale? Con fuerza, ¿eh? Y mirando al frente, ¿de acuerdo? Venga. ¿Ya? Sí, venga. ¡Zeus! ¡Díselo! ¡Zeus! 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 Ya está bien, yo creo que os estáis cebando un poco con el pobre Ulises. Bueno, no es para tanto. Los alumnos lo hacen suyo la cultura clásica. Aquí la cultura clásica no es algo propio más casi de curas, ¿no? sino que está muy vivo. ¿Qué? Que seáis muy exageradas. Si estás ahí, exagerada. Y una me va a decir Zeus. Venga, va. Zeus. De cualquier manera, yo creo que intentan incorporar a todo el que quiere, y si no, pues se incorporan también a través de las asignaturas de lengua, de tecnología, eso me parece muy interesante del proyecto. Por ejemplo, ahora estamos con Odisea, y yo ahora estoy haciendo con los alumnos de bachillerato, estamos haciendo un juego Excel, pues para personajes, que no sé si saldrá adelante o no, pero entonces, claro, los alumnos de informática dicen, pero ¿qué pinta aquí? Y lo que les sorprende es que saben que todo el centro está trabajando en la Odisea, entonces les llama mucho la atención, ¿no? Las familias lo disfrutan, los amigos, aunque los hijos no participen, pues también están interesados en ver a los chicos, a los compañeros de sus hijos, y yo creo que es una actividad que motiva bastante. Sí que está más rica. Pero Briseida es su nombre. Más fiesta, vosotras. Briseida es su nombre. Briseida. ¿Qué pasa? Pues a mi Briseida me da pena. Que están muy logradas, que manejan muy bien la parte clásica, quizá más de teatro de siempre con otros elementos pues más modernos, de diálogos, de músicas, de bailes, que podría parecer que no pegara, ¿no? Hacer flauto con las músicas de música, y sin embargo lo hacen. Yo creo que eso a mí me gusta personalmente. Y nosotros, los Mirmidones, nunca perdemos. ¿Qué tal? ¡Mirmidones! ¡Nos tenéis hasta los! ¡Sí, como es asombroso los logros artísticos y el nivel alcanzado, ¿no? Realmente es un milagro que no, todavía no me lo explico bien, ¿no?